amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito sobre las cajas que utilizamos para almacenar nuestro equipo y para transportar el equipo cuando salimos de observación. Quizás es uno de los elementos que menos importancia se suele dar a la hora de comprar un telescopio, pero conviene hacer una buena inversión para llevar el equipo bien protegido, porque en muchos casos las cajas que traen los propios fabricantes pues no son de muy buena calidad o incluso a veces es inexistente. Nos venden el telescopio sin ningún tipo de caja, ¿vale? Vienen una cajita de cartón con unos embalajes de polespán, pero nada más. Entonces conviene que busquemos una buena caja para poder transportar el equipo bien protegido, ¿vale? Para evitar pues que sufra golpes o que tenga problemas que entre humedad, etcétera. Suciedad también es uno de los temas a evitar. Vamos a ver una de las alternativas que he encontrado a través de internet para transportar el Skywatcher, el Spirit E100. Bien, pues esta es la caja con la que venía el Skywatcher. Es una caja de madera con los cantos metálicos, una asa bastante robusta y luego tiene unas asas en los laterales. Es una caja que mide unos 45 centímetros de profundidad, 57 de ancho y de altura pues tiene unos 27, ¿vale? Y es una caja bastante robusta y compacta. El interior de la caja pues la verdad es que está muy bien porque tiene espuma de muy alta densidad. Viene también equipado con estas bolas verdes de goma también, que lo que hacen es sujetar bien el telescopio para que no se mueva dentro de la caja. Y luego tiene unos apartados pues para guardar diferentes piezas del telescopio, como puede ser el buscador, el aplanador, las anillas, también la pieza que venía para adaptar la cámara, etcétera. ¿Cuál es el problema? El principal problema es que el hueco que Skywatcher ha dejado en esta caja para el telescopio permite transportarlo únicamente con el telescopio totalmente plegado, es decir, el enfocador recogido, como es normal, pero el parasol también tiene que estar completamente retraído. ¿Qué supone? Pues esto supone que no podemos tener las anillas puestas mientras transportamos el equipo. Y esto es un problema importante, pues si sales mucho al campo con el telescopio, porque cada vez que montas el telescopio tienes que sacarlo de la caja, ponerle las anillas, ponerle todos los accesorios y luego cuando recoges la operación inversa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, las anillas con el paso del tiempo van a ir cogiendo holgura, se van a ir estropeando, porque tampoco están pensadas para irlas montando y desmontando cada vez que salimos de observación. Es preferible guardar el equipo con las anillas ya montadas. Y ese es el principal problema que le veo a esta caja de Skywatcher. Si hubieran cogido una caja un poquito más larga, ¿vale? Más ancha en este caso, hubiéramos podido guardar el telescopio con las anillas ya puestas. Y eso hubiera sido una ventaja considerable. Ante este problema, yo lo que he hecho ha sido buscar en internet empresas que fabricaran cajas para el transporte y llegué a la web de Thomann, que es una empresa que se dedica a hacer cajas para instrumentos musicales principalmente. Entonces, si os fijáis, la caja de la derecha es la caja que he adquirido, es una caja que se ha hecho a medida y está muy bien. Tiene unas dimensiones, creo que son 68 de profundidad, 31 de ancho y 40 de alto. Si os fijáis, es un poquito más larga que la caja original de Skywatcher. De ancho es un pelín más ancha, pero luego de altura es un poquito más baja. Y esto me permite transportarla en el maletero del coche tal cual está, ¿vale? Porque la otra la tenía que tumbar. Bien, esta es la caja totalmente abierta. Como veis, por dentro tiene un acabado también en goma espuma. Se puede pedir que os la traigan con goma espuma. Y tiene también los cierres de mariposa.
exactamente iguales que los cierres que tenía la caja original de SkyWatcher. El acabado es el mismo, o sea, el tipo de material es el mismo. Los cantos también metálicos, bien protegidos y está bastante bien. Y como veis, pues dentro puedo guardar el telescopio con las anillas puestas, no solamente con las anillas puestas, sino también con el tubo de guiado. ¿Vale? Y aún me sobra un poquito de espacio que he rellenado con goma espuma, por si pues quiero poner algún accesorio más el día de mañana. Ya lo único que me queda es pedir un poco más de goma espuma para poner en esta pared aquí y en esta otra pared aquí, para que el equipo vaya mejor protegido, ¿vale? La espuma que trae es bastante densa, entonces voy a poner una espuma de menor densidad aquí, pues de este mismo tipo, ¿vale? El que tiene la parte de la tapa. Como digo, el acabado de la caja es muy bueno. El precio ha rondado en torno a los 200 euros, lo que supone un 10% del precio total del telescopio. En este caso, creo que merece la pena. Y al igual que si tenéis, por ejemplo, equipos como Takahashi, que son equipos bastante caros. Las cajas de Thomann se pueden encargar desde su página web en thomann.de. Y bueno, en el apartado de case, aquí tenéis abajo un apartado que son las custom case, en el que podemos seleccionar el tipo de caja que queremos. Yo cogí esta de aquí, la Arcon Life, que el acabado que tiene, la verdad es que es más que suficiente. Y bueno, aquí tenemos un personalizador en el que vamos a elegir el ancho de la caja, el mínimo son 60 centímetros, el alto, el mínimo son 25 centímetros y la profundidad, que el mínimo son 25 centímetros también. Luego, si queréis, tenéis unas opciones, bueno, aparte del color, podéis seleccionar los cierres. El de mariposa es el que trae por defecto, que es bastante robusto. Las asas, que son a ver si lo digo, encastrable en este caso. Y bueno, se lo podéis poner ruedas si queréis. Yo en mi caso no quería ruedas. Y la goma espuma, ¿vale? Con diferentes densidades y tamaños. También tenéis la opción de tapa desmontable o que sea apilable. Si le seleccionáis apilable, creo que estas bolitas de aquí en la parte de abajo no están, ¿vale? Estos remaches son diferentes. Y como veis, pues el precio sale en torno a los 200 euros con transporte IVA incluido. Y las piezas, o sea, las cajas customizables tardan aproximadamente unas 3 semanas, entre 3 semanas y un mes. A mí me he tardado 3 semanas en llegar y no me cobraron hasta que hicieron el envío. ¿Vale? O sea que se puede pagar con PayPal también. O sea que es bastante fiable la página y el servicio bastante bueno, el acabado muy bueno de las cajas. Yo creo que merece la pena. Un pequeño truco para transportar vuestras cajas es utilizar un carrito y sujetar la caja con unos pulpos. Este tipo de cajas se permiten llevar el telescopio ya montado con las anillas e incluso, como habéis visto en este caso, con el tubo de guiado. Y facilita mucho el montaje luego ya cuando llegas al campo. Ahorras bastante tiempo. La verdad es que es una pena que el fabricante, que es SkyWatcher, no haya reparado en este problema en el momento de vender la caja que trae por defecto el telescopio. Y sería una idea bastante buena de cara a implementar en próximos telescopios. El hecho de poder llevar también el resto de equipo montado ya, o incluso las piezas que vayan desmontadas, poder llevarlas en la misma caja, pues evitan que en algún momento nos podamos olvidar de alguna pieza o algún cable, algún componente que necesitemos para nuestra sesión de astronomía. En el caso de las cámaras, pues también hay un tipo de cajas bastante interesantes. Estas las podéis encontrar en tiendas de fotografía o a través de internet.
Esta, por ejemplo, es una caja que utilizo pues, para llevar la cámara de planetaria con la rueda portafiltros, aquí el cable. Y es una caja de plástico, pero como veis, viene muy bien acolchada también. ¿Vale? La goma espuma es de muy buena calidad y troquelada, o sea, se puede recortar para poner a medida de los accesorios que queramos guardar en ella. Son cajas estancas, impermeables y protegen muy bien contra la humedad. Además, hay de diferentes tamaños y al ser de plástico no pesan mucho. Con respecto a los oculares, otra alternativa pues sería transportarlos en una maleta metálica de este tipo que, bueno, yo en este caso tengo unas pegatinas puestas, de unos parches puestos de la agrupación astronómica o con motivos astronómicos. Y bueno, son cajas muy económicas que venden en grandes superficies, en la sección de bricolaje. Y que luego, si compramos la goma espuma, que como digo, la goma espuma la podéis encontrar en tiendas de tapiceros o también a través de internet, pues le podéis dar un acabado bastante, bastante interesante para que los oculares queden muy bien protegidos. Lo voy a enseñar aquí. Vale, habéis visto que la goma espuma está recortada. Y aquí llevo mis oculares, llevo la diagonal, llevo la barra, los filtros, en fin, todos los componentes que necesito para observación visual. Llevo también equipos de limpieza, lens pen, para pues, si se ensucia alguna lente, poder limpiarlo en el campo. Y luego, pues tiene la ventaja de que este maletín solamente me lo llevo si voy a hacer observación visual. Si solamente voy a hacer astrofotos, pues no hace falta que me lo lleve. Como veis, el uso de un simple carrito de la compra puede facilitarnos mucho el transporte del equipo hasta el coche o desde el coche hasta el lugar de observación. Son pequeños trucos que se van aprendiendo con el paso del tiempo y que de lo que se trata al final es de pues, que la espalda sufra menos, que tengamos que cargar menos peso o hacerlo de una manera lo más sencilla posible. Son válidas cajas, yo he llegado a utilizar incluso también bolsas de deporte, de submarinismo para transportar los equipos. Siempre que todo el material vaya bien protegido con goma espuma, es suficiente para que podamos transportarlo de manera segura y que no reciba ningún tipo de daño. Muy bien, pues esto era todo lo que traía hoy para vosotros. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle al like. Y compartid en vuestras redes para que llegue al mayor número de personas o suscribiros al canal si el contenido resulta de vuestro interés. Nada más, esto ha sido todo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!